muchachones, como vemos, hoy tenemos la pipi, la patita de cerdo. La vamos a cortar en aquella máquina que está allá. Vamos a cortar tres formas diferentes de cómo cortar lo que es una patita de cerdo, ¿ok? Un saludo muy especial a todos los muchachos nuevos que han llegado al canal, que se suscriben, compartan los videos. Vamos a pasar a la máquina a cortar lo que es estas patitas de cerdo. Ok, para que tengan una idea, este lo corté por mitad, ok. Como ven, este lo vamos a poner en el plato 4. Como ven, esta ya acaba entera, picada en mitad, solamente en mitad, solo va entera. Tenemos lo que es la última, que es esta de acá, que va cortada en mitad solamente por el medio, como ven así. Vamos a empacarlo, yo voy a empacar esos plato 2, usamos plato 4 para este y usamos 4 para aquel. Ok, como vemos, vamos a usar un pamper. Este pamper hace que el agua que bote no se riegue en el plato, okay. Vamos a cortarla y ponerle boca abajo. Es la única forma de prepararla. Si la ponemos boca arriba, a través de los días se pone negra este hueso que está acá y se te va a ver fea en la nevera. Ok, continuamos con la que viene entera. La ponemos así, muy sencillo. Una para allá y otra para acá. Acuérdate que no la puedes poner así, tienes que ponerla boca abajo. Ok. Sencillo. Ok, y por último tenemos esta, que esta es la que va entera. Están viendo entera que van. Ok, solamente pongamos, la ponemos derecha. Y así te va a quedar. Recuérdate que puedes usar cualquier plato en tu país, donde esté, puedes usar cualquier plato para estos tipos de corte. Ok, como les había dicho, muchachones, los tres tipos de cortes, de cómo se cortan la patita de cerdo, tres formas diferentes. Aquí la tenemos, la que es entera, ok. Aquí tenemos la que es en mitad, ok. Y aquí tenemos la que va cortada por el medio. Así que espero que te haya gustado el video, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.